Viene Daniel con un comentario atinado. Quiero mandar un saludo a Tahuadulce, a mi sobrina Yaisé. Un beso, un abrazo, sobrina. ¿Era eso? ¿Qué le pasa? Está bien. Saludos, pues. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora es momento de votar. La nominación del día de hoy es ¿de qué carácter, señor Marco? La nominación es cruzada y abierta. El equipo amarillo está deliberando, están viendo la estrategia sin el librito, pero están viendo la estrategia de quién será ese competidor o competidora que iniciará la semana con la camiseta de nominación. ¿Qué viernes de eliminación que hemos tenido en la tarde de hoy? El equipo amarillo gana por barrida. A decidir ahora, ¿no? A ver, ¿cuál es? Toca decidir ahora. La decisión del equipo amarillo. Antes que nada, vamos a pedirle a Andrea que ya se puede retirar la camiseta de inmunidad que la mantuvo tranquila durante toda esta semana, ya que esta es la nominación de la próxima semana y ella también está dentro de las opciones. Así es, señoras y señores, vamos a llamar a la primera persona encargada de votar en este momento. Así que esa persona será Marco. Vamos a llamar, pero antes vamos a saber cuál fue la decisión del público. Vamos a saber entre Mónica Lee, adelante, por favor, y Myron, el demonio de Tasmania, adelante también. Vamos a saber qué fue lo que decidió el público. Vemos más preocupado a Jorge que a Mónica, la vemos bastante tranquila. Acá están los competidores y vamos a ver qué fue lo que decidió el público en casa. Permiso. Pero... ¿ok? Aquí están, y la decisión la tengo en mis manos, y el competidor o competidora que entra a la banca es hombre. Hombre, y de esta manera Myron, el demonio de Tasmania, se viste de azul. A partir de lunes entra a la banca. Y la nominación entonces la tendremos el día lunes apenas empiece el programa, porque se nos acabó el tiempo. Vamos a darle el pase a Telemetro Reporta y con esto nos despedimos hoy viernes de eliminación de Calle 7 Panamá. ¡Chau! Será hasta lunes. Bye bye.